la que es sabiduría maya, solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 25 de agosto del 2019, tenemos el día de la semilla entonada, Jo Kan, el kin, o día número 44 en la secuencia de 260 días o quines del Solkin. Solkin quiere decir la cuenta de los días. La semilla can, es el glifomaya número 4 representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano, una semilla es rica en nutrientes, es consciente de su potencial, busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan. Y llegar a ser lo que realmente es. Para los mayas nacemos como semillas. La vida es una oportunidad para romper estas cáscaras y llegar a ser lo que realmente somos. Desafortunadamente la mayoría de las personas Trascendemos el portal de la muerte como semillas. No rompemos las cáscaras. Nos han condicionado a buscar la seguridad constante en todo. Seguridad en el hogar, en el trabajo, en la salud, en todo. Es como vivir en máxima seguridad, en una prisión. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. Lo bello de la vida es que es espontánea. No sabemos qué va a pasar. Si supiéramos qué fuera a pasar, no sería tan emocionante como una película que ya viste dos o tres veces. Ya no te va a emocionar como la primera vez. Un buen día para romper esas cáscaras, tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, que se limita a sí misma. Si hoy estás en una situación donde debes tomar alguna decisión y la consideras riesgosa, no cerrarnos inmediatamente, ver los costos y los beneficios, aventurarnos, porque aspectado en sombra, la semilla puede ser muy. Buscar mucho la seguridad, muy rutinaria, metódica. Nos cuesta salir de esa zona de comodidad, no exploramos. La semilla es la atención. Donde ponemos nuestra atención, crece. La atención son semillas de pensamientos que estamos plantando. Los pensamientos son semillas. En aquello donde pongo mi atención crece. Si mi atención es en problemas, en falta, etc., es lo que voy a recibir. Enfocarnos más en soluciones, ver el lado más positivo. Un buen día para florecer para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto, algo que hemos contemplado, llevarlo a cabo. El tonal número 5, numerología maya la barra, jo, entonado, es la vibración para reunir los recursos, es la vibración para, de liderazgo, nos, con este tonal reunimos los recursos para alcanzar el propósito del sol: iluminar, amar incondicionalmente, poner límites, y lo hacemos a través de la semilla, prestando atención, siendo conscientes, rompiendo esas cáscaras que nos limitan. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer no es un capataz un verdadero líder hace las cosas primero porque al hacerlas las cosas se dicen solas nos guía la energía de el humano el humano el eh, glifo número 12 nos invita a prestar atención a las decisiones que tomamos, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, toda decisión que tomamos tiene beneficios pero también tiene costos, no hay decisiones con solamente beneficios. Y la mayoría vemos el beneficio en las relaciones. Si nos benefician, ¿verdad? Vemos lo bueno y no vemos, pues que también hay costos. Entonces, ser más conscientes de nuestro libre albedrío, porque como seres humanos somos muy emocionales. Es algo que venimos a trabajar las emociones, a sentirlas pero no consentirlas. Evitar reaccionar inconscientemente, responder conscientemente. El humano también nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Así como la semilla nos dice la atención, el humano también. Si me enfoco en problemas, si me enfoco en falta, si me enfoco en todo lo negativo, pues pensamientos negativos no crean una vida positiva. ¿eh? El kin análogo, que es la energía más afín, es un don, un complemento, la energía del águila, men, glifomaya número 15 de la raza azul, de la transformación, y el águila nos recuerda el elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. La mayoría de las personas, pues vemos las situaciones usualmente desde el mismo ángulo una y otra vez. Cambiar la forma. Usualmente, cuando tenemos algún problema, la mente le gusta enfocarse 80% al menos del tiempo en el problema, ¿verdad? Y 20% en la solución. Cuando elevamos la visión e intercambiamos y nos enfocamos 20% en el problema y 80% en la solución, las cosas comienzan a fluir. El águila también es el servicio, recordándonos. Que no, hay ma que no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Un buen día para aprender a decir no, porque la energía del águila, a veces, con tanto servicio, nos olvidamos de nosotros mismos y nos cuesta decir no cuando lo sentimos. Entonces, sí es sí, no es no una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos, que es imposible. el quino oculto, poder oculto, la tierra, cabán glifomaya número 17, y la tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza. es la más grande maestra y sanadora. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste descalzo en el pasto, en la tierra? Abrazaste un árbol, te sentaste como un chamán, como una chamana, lo haría en un bosque. También el poder de las señales. Si estás viendo este video por primera vez, es una señal. Es una sincronicidad la cual nos ayuda en nuestro camino a evitar sobre identificarlas porque es fácil volarnos. Y sentir que todo es una señal. Es mi, mi quina antípoda. Es uno de mis retos. Muy fácil que a veces yo con números y diferentes cosas, especialmente cuando los números se repiten, para mí como que son señales, pero también, o sea, no sobreidentificarlas, ¿no? Te vas por el camino contrario. <coughs> Y el kinantipo del reto del día es el mago Ish Clifo maya número 14. Y el mago es el chamá. En este año del mago, la sabiduría ancestral. Y el mago es íntegro. Es una de sus características. La integridad. ¿Qué es la integridad? Ser coherente, pensamiento, palabra y acción hacer lo que decimos que vamos a hacer, que la mayoría de la gente decimos una cosa, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. El mago también es la temporalidad recordándonos que la magia de la vida como magos la vemos en el aquí y ahora. Su varita mágica es el poder de la palabra. Es prestar atención a nuestra comunicación, a nuestras palabras. Transitando el castillo rojo del girar, del inicio, nacimiento, con el año del mago magnético, sabiduría ancestral, con unificar, iniciar, también nos marca el propósito. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Vivir, hacer lo que amamos, expresarnos. Y bueno, transitando la trecena, maya, onda encantada del sol, estamos en el peldaño 5. Recordando que un sol king se divide en 20 trecenas, 20 semanas de 13 días, por decirlo de alguna manera. Dependiendo la trecena, nos marca un propósito. Y bueno, el sol estos 13 días nos invita a iluminarnos. Para iluminarnos, para despertar, es necesario liberar todas esas creencias que nos limitan. Es lo más difícil, porque las creencias son contratos familiares de alguna manera, se nos inculcó y las defendemos a capa y espada. Y es lo que más nos frena a vivir. Piensa en el pasado y tus creencias han cambiado, unas que, que amabas y defendías a capa y espada. El sol también es el amor incondicional, amar incondicionalmente, sin condiciones. Y bueno, el sol también nos recuerda que hay que aprender a poner límites amorosamente. Porque cuando no ponemos límites, la gente tiende a abusar. Así es especialmente en lo familiar, en las relaciones. Yo personalmente me separo. O sea, no trato de cambiar a nadie, quién soy. Cada quien tiene un camino, cambio lo que puedo en mí. Pues me he separado de ciertas relaciones que que pues ya no te llevan a ningún lado, muchas que te frenan, etcétera. Entonces, bueno, el sol pongo límites amorosamente. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad, tus dones, tus desafíos, tu propósito, luz, sombras y mucho más, cómo integrarla, cómo mejorar tu vida. Evita repetir patrones. Para que las cosas cambien, nos tenemos que cambiar nosotros. Porque la mayoría de las personas queremos que todo cambie, eventualmente y se acomode como queremos. Eso no va a suceder. Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por tu atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queche. Hay